quieras, vuela ya a tu destino y verá, te llevará allí. Esta noche nuestras primeras imágenes han llegado desde Guadalupe y es que desde hace unos minutos en España ya es 15 de agosto, o sea, ya es el día de la Asunción de la Virgen o la Virgen de Agosto, como se conoce popularmente. Nosotros hoy nos hemos acordado de la Virgen de Guadalupe, que es un poco la Virgen de toda América. Por eso vamos a efectuar durante el programa algunas conexiones con el monasterio de Guadalupe en Cáceres. Y ya vamos a presentarles a nuestra invitada de esta noche. Como saben, cada semana hay un estilo, un tono, un talante diferente presentando los 300 millones. Hombres, mujeres, presentadores, conocidos siempre de las diferentes televisiones americanas, nos acompañan y nos muestran su particular, su peculiar estilo, su tono de presentación. Hoy está una mujer con una gran personalidad. Ella es Marisa Morales, de Panamá. Yo vengo de Panamá con un abrazo cordial para todos mis hermanos de España y América. Buenas noches, Lalo, ¿qué tal? Buenas noches, sorprendido, inevitablemente sorprendido, porque creo que la entrada en escena es tremendamente distinta. No, hay que dar la alegría, 300 millones, ¿verdad? Es una canción panameña, supongo. Sí, la música es una canción muy típica panameña que se llama Guararé, con la letra, pues, adaptada para esta ocasión. ¿Y qué? Bueno, yo quiero aprovechar para dar la bienvenida a nuestros millones de televidentes y darles una noticia muy especial, que a partir de este domingo, las cámaras de 300 millones van a seguir semana a semana los grandes espectáculos europeos. Ya saben ustedes que en los más finos cabarets de Europa todavía se ven regios números musicales. ¿Vamos a verlo, Lalo? Vamos a ver el primero. Thank you.
Perdón. Ya lo han visto ustedes. Es nada menos que George Carlin, uno de los grandes cómicos internacionales que ha actuado especialmente para 300 millones desde el corazón de la Costa Azul francesa, desde el casino de Niza. Sí, Lalo. Y mucha gente cree que es fácil sostener en la mano un micrófono. Ya hemos visto que es dificilísimo. O unas castañuelas. Las castañuelas son un instrumento típico ibero que ha sido usado inclusive por los grandes maestros. Wagner primero, Debussy, Ravel. ¿Pero sabes tú quién las toca como nadie, Lalo? Una mujer. Ajá. Una mujer. Lucero Tena. Thank you.
Lucero Tena, así es el arte, el sonido peculiar de las castañuelas de Lucero Tena. Precisamente Lucero va a casarse muy pronto. Y como homenaje de todos los países hispánicos a esta mujer nacida mexicana de fama universal, los embajadores de distintos países americanos, acreditados ante su majestad el rey Juan Carlos, han ofrecido a Lucero Tena una copa de vino español. Las imágenes que estamos viendo en estos instantes recogen este hecho simbólico que se produjo en Madrid hace unos días. Pero hay muchos niños que no hieren, no ríen más. ¡Porque tienen hambre! ¡Porque tienen hambre! Pero tengo una buena idea. Usted, todos nosotros y todo lo vamos a hacer socio de UNICEF. Usted tiene un amigo natural que renueva el aire, purifica las aguas, preserva la vida. Y produce riqueza incansablemente, aportando materias primas para la industria. Además, le da expansión y alegría. Pero, ¿tratamos realmente al monte como a un amigo? Proteja al monte, colabore con Icona. Muchacho de tierra adentro, ¿conoces la otra España? La España marinera, de los buques, las olas y los puertos. Cambia el rumbo de tu vida y vente con nosotros, los hombres de mar. Nuestro país cuenta hoy con una moderna marina de guerra, en cuyas unidades llevarás una vida técnica, digna y joven, como especialista de la Armada. Muchacho, la Marina te llama. Infórmate en la Dirección de Enseñanza Naval, Ministerio de Marina, Madrid. Directo, nuestro programa 300 millones le saluda desde el monasterio de Guadalupe. Guadalupe es el corazón de Extremadura, pila bautismal de América y cura de la hispanidad. Pero no solamente Guadalupe es el nombre, es también el nombre de una virgen conocida en América, en México, Colombia, Venezuela, Perú y muchos otros países de Hispanoamérica. Con nosotros está hoy en nuestro programa como invitado especial Rodrigo Sánchez Alvarado, conocido presentador del Canal 7 de Costa Rica. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, Guadalupe. Desde Costa Rica, el abrazo y el saludo cordial para la madre patria España y para todos los países que componen el continente latinoamericano. Y a propósito, doble enhorabuena para vos, Guadalupe, por estar aquí, porque sos ecuatoriana y porque el jueves pasado se celebró la Fiesta Nacional del Ecuador. Me enorgullece mucho ser la portadora de la felicitación de 300 millones a ese gran país que es Ecuador. Mi enhorabuena, les deseamos paz y prosperidad. Y para hablarnos sobre el monasterio, tenemos con nosotros al reverendo padre superior del monasterio, Fray Manuel Castrillo. Padre, quisiera que nos diga cuál es el origen del monasterio y su conexión con Hispanoamérica. Para mí, Guadalupe es sin duda un don de la naturaleza, o mejor, un maravilloso don de Dios, donde se conjuga perfectamente el paisaje, el arte y la historia, pero todo ello bajo el manto de lo sobrenatural, porque la razón de ser de todo esto es, sin lugar a dudas, el nombre de una Virgen, la Virgen de Guadalupe. La historia del monasterio comienza propiamente con el hallazgo de esta sagrada imagen a mediados del siglo XIV, pero propiamente la grandeza de este monasterio es a partir del año 1336, cuando el rey Alfonso XI, después de la batalla del Salado, manda construir la gran basílica que hoy día contemplamos.
A partir de esa fecha, la grandeza de Guadalupe va en auge a través de todos los rincones de España e incluso de Europa, pero posteriormente saltará con el hallazgo del nuevo continente americano a tierras americanas. Esto es debido, en parte, por la gran devoción que tenía a esta advocación la reina Isabel la Católica, también debido al gran número de conquistadores extremeños, pero sobre todo, si hoy día existen más de 300 lugares que llevan este bendito nombre, es debido a que el padre Ocaña, en el siglo XVI, fue para propagar la advocación de esta Virgen, que con todo derecho es la reina de la hispanidad. Volveremos a establecer contacto todavía con Guadalupe. Guadalupe es una de las palabras, uno de los nombres más internacionales de nuestra lengua. Y ahora tenemos unos invitados con un marcado acento internacional. Son un grupo musical integrado por tres argentinos, un chileno y un paraguayo. Se llaman Los Calchaquis. Junto a ellos viajamos a París, en Francia, para acompañarles, para asistir a una actuación que les ofrecemos ahora en rigurosa exclusiva, en riguroso estreno mundial. Ninguna sorpresa encontrar argentinos en París, venezolanos en Roma o mexicanos en Londres. En fin,
Lo que sí me ha sorprendido muchísimo son las características que tiene España de un país casi, casi tropical. Me lo ha explicado alguien que debe estar por aquí. ¿Dónde estás, Amestoy? Aquí estoy, preguntándome dónde estoy. ¿Estamos en España o estamos en América? Porque ¿quién lo sabe con esta locura del satélite? ¿Es de día o es de noche? Depende. Aquí es de noche, allá es de día. ¿Estamos en verano o estamos en invierno? Depende. Por ejemplo, en Madrid o en Nueva York estamos en verano. Por cierto, Nueva York, saludos Queens, saludos Bronx, saludos New Jersey. Y sin embargo, en el Río de la Plata están en pleno invierno. ¿Dónde estoy? Porque para colmo, de un tiempo a esta parte, en España se ha puesto de moda lo tropical. Y este país tan serio, donde nacieron Francisco Pizarro, Hernán Cortés, Alonso de Ojeda, Ponce de León, Núñez de Balboa, descubre de pronto que lo que le gusta es lo sabrosón. Porque, ¿sabe usted qué es lo que se canta y se baila ahora en las discotecas españolas? ¡Esto! ¡Sí, señor! A este paso pronto nos van a ver con el hippie-japa y con la guayabera. Y es que en el fondo nos gusta lo tropical. ¿Cómo? ¡Menudo drama! Menudo drama cuando perdimos Cuba y Filipinas. Y es que es lógico. Media España es más americana que europea. Y no hablamos solamente de las Islas Canarias, que están a la altura de las Antillas. Donde la gente habla como en Venezuela, las playas son como las del Caribe, y en cuyos parques florecen las mismas esterlicias que en el Rancho Grande de Caracas. Y no en Canarias, es que es en la misma Valencia donde en cualquier calle, fíjense en esta gigantesca palmera, uno duda de si está en España o en Honduras o en Costa Rica o en Panamá, y que les pregunten a muchos cubanos que se vinieron a España y que tenían billete para Miami, ¿por qué se quedaron en Alicante? Pues quizás por este paseo de palmeras, que por supuesto nada tiene que ver con Sierra Maestra, y donde se puede oír la canción de Luis Aguilé tomando un daiquirí y disfrutando de un clima paradisíaco. Bueno, porque Colón no pasó por Alicante, sino se queda y no descubre América. Igual que si Pizarro y Hernán Cortés levantaran la cabeza y vieran en la tierra donde ellos nacieron, en plena Extremadura, ¿cómo se cultiva este magnífico tabaco? Se morirían del susto. Yo no entiendo demasiado de tabaco, pero según nos ha confesado don José González, que es un experto... Nos encontramos en una zona en España que cultivamos tres clases de tabaco. Bulle, Bray y Coque. Y nada tiene que envidiar los tabacos que se crían en América. Cualquiera le lleva la contraria al paisano. No, realmente no es malo el tabaco que se cultiva en Cáceres. O sea que tenemos tabaco y de un tiempo a esta parte frutos tropicales. Ya empiezan a producirse y consumirse en España infinidad de especies y variedades. Que si el mango, la papaya, la guayaba y el aguacate. El aguacate o palto, como le llaman en México y en el Perú. Junto con el banano y el chirimoyo, el aguacate crece regio en la costa de Granada. Miren qué maravilla. Ahora, lo curioso es que hace solo 20 años, como dice don Gerardo, no se conocía este fruto en España. Cuando yo marché a América, pues aquí no había nada más que uno o dos árboles de aguacate. Ahora que he vuelto, pues hay miles y miles de árboles en este clima tropical de la costa del sur. Esto en América lo comemos de dos o tres maneras, pero esto viene la experiencia de cuando yo marché a América. Por ejemplo, esto se prepara en ensalada y con gamba. Y muy pronto empezaremos a poder prepararlo de la manera que se hace en México, que es el guacamole. Porque a la gente le cuesta un poco de trabajo entrar en esta fruta tropical. Esperemos que pronto, después de este plato, podamos introducir el guacamole, que es un plato muy exquisito en México. ¡Saludos, México! Yo no sé por qué este hombre tendrá tanta nostalgia de México. Porque la España tropical es exactamente igual que México.
El mismo paisaje de pitas, palmitos, yucas, chumberas, en este motril, capital de la España tropical, donde los pájaros, la arquitectura de los edificios, la fisonomía de las iglesias, su propio puerto, recuerdan a la vez a México, a la República Dominicana y a la Colombia de Cartagena de Indias. Esto no lo sabe ni siquiera Fidel Castro. Aquí en Motril es donde están las únicas 20.000 hectáreas de Europa, donde se cultiva la caña de azúcar y donde, como si se tratara del mismísimo Caribe, funcionan antiguos ingenios azucareros. Pero lo más curioso es que, según parece, Motril va a competir ahora en la fabricación de ron nada menos que con Puerto Rico. Te voy a probar un ron puertorriqueño, uno que creo que es de los mejores rones del Caribe. Eso dicen del ron de Puerto Rico. Ya le voy a dar a probar mejores del mundo. Aquí un ron elaborado en Motril con caña de Motril, que llevamos elaborando desde el año 62. Vale. No. Ahora distingue usted cuál es uno y cuál es otro. A ver si soy capaz. Pues varios catadores ha habido de los especializados y no me han sabido distinguir. No sería capaz. Me parecen idénticos. Bueno, entonces si son los rones de Motril y Puerto Rico son idénticos, los rones del Caribe y la caña del Caribe y la caña de Motril son iguales. Pues ya le han oído al señor Montero. Mira por dónde Puerto Rico va a encontrar en España un competidor. Y no termina aquí la cosa. En Elche, muy cerca de la costa mediterránea, han comenzado a exportar sus célebres palmeras. Dentro de la España tropical, el huerto del cura está considerado como el palmeral más hermoso del viejo continente. Ya puede estar orgulloso el señor Orts, que es el conservador de este paraíso. Las palmeras se venden a toda Europa, fundamentalmente a la zona occidental de Europa, aunque actualmente estamos en contacto con los países del este para enviarles. La palmera que se exporta sobre todo es la Fenix canariensis, que es la pequeñita, que es la que ustedes ven en cualquier floristería y que se emplea para ornamentación. En cambio, la Fenix dactilífera, que es la que ustedes pueden ver en Elche, es una palmera que se envía sobre todo a la zona de la Costa Azul, puesto que es la única zona que en ambiente exterior, por el clima, puede permitir la existencia de esta palmera. Los precios de las palmeras varían según claro está el tamaño, que es el determinante del precio, ya que son los años los que van determinando el valor de la palmera. Entonces, una palmera pequeñita de la Fenix canariensis, al exportarla, vale un valor aproximado de unas 100 pesetas, y en cambio, una palmera de 3 a 4 metros, que es el tipo normal de exportación en palmera grande para la Costa Azul, vale alrededor de las 5 o 6 mil pesetas. $70 más o menos. No es mucho. No es mucho si se tiene en cuenta que el cuidado y la poda de las palmeras es pura artesanía y corre a cargo de verdaderos atletas que podrían rivalizar con sus colegas americanos en un concurso intercontinental. Miren, miren qué destreza con el machete. Y cómo desciende por el lado contrario. Que además de la España de los toreros y del flamenco, hay otra España, hombre. Por ejemplo, esta. La España tropical. La España del tabaco, del aguacate, de la caña de azúcar, del ron y de la palmera. La España americana. Porque ya está bien de hablar siempre de la América española. Además, ¿qué fue antes? ¿La gallina o el huevo? ¿El huevo o la gallina? ¡Ah! Quien lo descubra, ese sí que habrá descubierto el huevo de Colón. De violines, vamos a empujarla un poquito, o sea que no sube un poquito, eso es. Y aquí sube un poquito más la guitarra también, un poquito.
en este corte vamos a poner un poquito más de resonancia para que no quede el corte tan, tan brusco. Bueno, salimos de la publicidad y entramos en ese espacio que cada semana dedicamos a la cultura, al libro de la semana. Sin embargo, hoy, antes y después de nuestro bloque cultural, tenemos la actuación de una mujer importante dentro del mundo del espectáculo. Es Rafaela Carrá.
En nuestro espacio literario de hoy vamos a presentar un libro de poemas, Diálogos del conocimiento, del gran poeta Vicente Aleixandre. ¿Cómo situarías a Vicente Aleixandre dentro de la literatura contemporánea española? La llamada generación del 27 es, sin duda alguna, una de las cumbres de la poesía española de todos los tiempos. Y Vicente Aleixandre, como el espléndido Dámaso Alonso, es uno de los poetas más caracterizados de esta generación. Vicente Aleixandre es un poeta tal vez un poco melancólico y por eso mismo delicado y profundo, un poeta con un extraordinario sentido para la evocación, con un extraordinario sentido para la descripción de la naturaleza. Sus primeros libros tal vez eran un poco ingenuos, como por ejemplo Ámbito o como por ejemplo Espadas como labios. Después vinieron nuevos títulos, el poeta fue granando, el poeta fue cuajando, se convirtió en uno de los nombres más caracterizados y más importantes de la poesía española. Escribió títulos como por ejemplo En un vasto dominio o sobre todo Poemas de la consumación, que es uno de los libros preferidos para mí entre los libros de poesía, y realmente Vicente Aleixandre se alineó por su calidad poética, por su extraordinaria sensibilidad para el mundo poético entre los nombres primeros de la literatura española. Este libro de poemas, Diálogos del conocimiento, ¿está entre sus mejores o sus peores poesías? No, yo creo que sin duda alguna este libro, Diálogos del conocimiento, se puede alinear entre sus mejores libros de poema. Hay un crítico español que falleció hace muy poco tiempo, Juan Eduardo Cirlot, que decía que el arte, como el hombre, se encuentra entre dos fuerzas contrarias que le solicitan. Una es la belleza de la serenidad absoluta y la otra la fascinación del abismo. Y este libro de Vicente Aleixandre lo podríamos alinear en la belleza de la serenidad absoluta. Vicente Aleixandre es un hombre que se ha situado ya por encima del bien y del mal, que escribe desde una cumbre casi absoluta de serenidad, con extraordinaria delicadeza, con un sentido poético cada vez más profundo. El libro Diálogos del conocimiento es un libro de poesías que está escrito en formas de diálogos. Hay, por ejemplo, un diálogo entre el toro y el torero realmente sugestivo, lleno de imágenes, como todo el libro, de metáforas sugerentes y extraordinarias. Por ejemplo, el poeta describe así, por ejemplo, el toreo de muleta, o describe así la muleta. Dice: la muleta es la sangre del amor derramándose, son sus pulsos más hondos los que laten secretos. Y hay un momento en que él refleja el pensamiento del toro con una especie de presentimiento de cogida, y el poeta escribe así: soy yo, más bulto, más negror, más porfía, mientras alzo el testuz hacia un cielo ofendido, pues qué, mi cuerno inmenso rasga su seda ilustre, siento el cielo en sus puntas y su azul se desgarra, pabellón no estrellado, más de luces heridas que en mis astas levanto como un cuerpo encendido. Y en otro de los diálogos, en este caso entre Yolas el navegante y Pedro el peregrino, Vicente Aleixandre, con su enorme delicadeza, describe así, con un gran sentido poético, el amor y la soledad. Y escribe: la tarde era una lluvia de la vida y el agua, era el amor sin bordes como un río en los llanos, esparcido y silencio, y más tarde la estrella, soledad, compañía suprema de los dos sin frontera, solo en sus cuerpos bellos, las estrellas copiadas. ¿Qué lugar ocuparía Vicente Aleixandre con respecto a sus poetas contemporáneos? La realidad es que la poesía española en el siglo XX ha producido poetas realmente extraordinarios. Yo creo que, la poesía esta del siglo XX no tiene nada que envidiar ni siquiera a la gran poesía del siglo de oro. Poetas realmente asombrosos son Federico García Lorca o Juan Ramón Jiménez o Miguel Hernández o Miguel de Unamuno, y sobre todo el profundo y melancólico Antonio Machado. Pues Vicente Aleixandre ocupa sin duda alguna uno de los puestos cimeros entre los poetas españoles del siglo XX. En estos momentos hay varios escritores españoles que se merecen el Premio Nobel de Literatura. Yo estoy dispuesto a afirmar que Vicente Aleixandre es, sin duda alguna,
uno de los escritores españoles que se merece el premio Nobel. Y si la Academia Sueca decide en su día otorgar el premio Nobel de Literatura, no habrá hecho otra cosa que justicia. Diálogos del Conocimiento y Vicente Aleixandre han ocupado nuestro espacio literario. Hasta la semana próxima. Cuidamos nuestro hogar. ¿Por qué no cuidar nuestras ciudades? La ciudad es el hogar de todos. Ayuda a conservarla limpia. Porque naturaleza igual a futuro. La vida en las ciudades tiene efectos agresivos, a la vez que propicia el sedentarismo y la ausencia de ejercicio físico útil. En verano, las vacaciones te ponen en contacto con la naturaleza, permitiéndote en un ambiente sano el desarrollo de actividades físicas que benefician tu salud. A la salud por el ejercicio. Plan Nacional de Festivales de España 1977. Teatro, música, danza. Compañía de Teatro Enrique Diosdado, Amelia de la Torre. Ballet Español de María Rosa. Ballet Gran Teatro de Ginebra. Compañía Estable de Jóvenes. Recitales de Jazz. En un mundo que avanza, podríamos entre todos nosotros crear una sola flor. Entonces, cuidémosla. Porque naturaleza igual a futuro.
Desde Madrid les decimos adiós. Y yo a Televisión Española, mil gracias por su maravillosa hospitalidad. Mil gracias, ¿verdad?, a ti por tu presencia, por tu compañía durante todo el programa. Ya casi llevamos una hora de programa y además por esa presencia tan distinta que comenzó con casi con unos pasos de baile y con claro un poco sí. de música panameña. Gracias de verdad porque ha sido un aire distinto y renovador y diferente de verdad en el programa tu presencia hoy. Y para mí una experiencia fabulosa. ¿Y qué te parece, Lalo, si tenemos tiempo todavía? Yo creo, volvamos a Guadalupe, donde están nuestros compañeros Guadalupe Enríquez y Rodrigo Sánchez. Muy bien, nos quedan muy poquitos minutos, pero vamos a aprovechar para hacer una conexión de urgencia, porque Guadalupe, en Cáceres, fue nuestra primera página, va a ser nuestra última página. Es el telón de cierre, el telón de fondo hoy del programa. Gracias, adiós a todos. Nos encontramos en el Real Monasterio de Guadalupe, en España, y queremos mandar un saludo muy afectuoso a todos los países hermanos de habla hispana. Nos sentimos muy conmovidos al estar aquí con la Virgen de Guadalupe, y nos sentimos también, nuestros pensamientos llegan hacia nuestra Madre Santísima de Guadalupe en México. Gracias. Homenaje del mariachi de América a Nuestra Señora de Agosto. Amigos televidentes, hoy 15 de agosto en España, mañana 15 de agosto en Costa Rica, celebramos el Día de la Madre. Para todas ellas, nuestro sincero homenaje. Ellos llegaron especialmente de México y ahora se marchan para Venezuela.
Muchas gracias por vuestra presencia en nuestro programa. Lo mismo a ti, Rodrigo. Recibe nuestro cordial saludo y llévalo a Costa Rica. Y ahora, con los juegos artificiales y la música del mariachi de América, nos despedimos hasta la próxima semana. Adiós.